Compañeros, un minuto de silencio. Se van a bendecir los alimentos con oración de la mesa. ¡Buena jornada! Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos que vamos a tomar por tu bondad. Da pan a los que tienen hambre, hambre y sed de justicia a los que tienen pan. Amén. Jesús ordenó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, los partió, dio gracias a Dios y los bendijo, los entregó a sus discípulos y los discípulos a las multitudes. Te damos gracias, Señor, por estar reunidos alrededor de la mesa, pues hay familias desunidas que aunque comen todos los días, no comen juntas. Te damos gracias, Padre, pues nos damos cuenta que tu amor es el que diariamente nos provee de Él, que entendamos que en este momento hay muchos que no tienen nada que llevarse a la boca, están desnutridos y mueren de hambre. Es un privilegio el que nos das, el que lo podamos ver, pues muchas veces creemos que es el resultado de nuestros esfuerzos, el tener que comer cuando hay tantos llenos de méritos, esfuerzos, trabajos y preocupaciones, pero sin embargo no mueren de hambre. Es tu cuidado el que nos da el pan, es gracia recibida del cielo, es puro don. Te pedimos al mismo tiempo que estos alimentos nos fortalezcan física y espiritualmente para llegar a ser obreros eficaces de tu reino, para que nos empleemos en hacer y conocer a todos los hombres y hacer que todos los hombres acepten la felicidad de ser hijos de Dios y hacer que todos los hombres sean en verdad hermanos. Y ahora, tomados de la mano, te rogamos, Padre, que nos bendigas. Tú eres el verdadero Padre de esta casa. Bendícenos, llénanos de tu amor, de tu bondad, de tu unidad, de tu humildad. Que los que estamos aquí reunidos nos amemos mucho, que nos sepamos comprender, que nos sepamos perdonar, que así como ahora damos la mano, tengamos siempre la mano extendida para aliviar el cansancio uno con el otro. Apriétanos junto a ti, apriétanos uno al otro, que este pan y esta comida sean de aliento, de unión y amor entre nosotros y que descienda sobre nosotros el espíritu de servicio para llegar a ser servidores uno con el otro. ¡Sí! Bendícenos, Padre, tú eres nuestro Padre verdadero. ¡Sí!